Hola, 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 hola. Un segundo. Y abrir en TikTok. A ver. Esto por aquí, esto por aquí. Hola, hola, hola. ¿Qué tal estáis? ¿Desbaneado de TikTok o qué? A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cosas que quiero hacer. Vamos a cambiar los feed. Ahora no serán naranja, van a ser de otro color. Esto lo voy a dejar por ahora. Se está abriendo el proyecto, tengo que mirar otra cosa. Estoy un poco más quemado, supongo. He estado hoy todo el día en la playa. Voy a bajar la música. A ver, desbaneado de TikTok, cosas. Creo que esta semana que viene, a partir del jueves, estoy fuera y vuelvo el... Creo que martes. Vale, creo que estoy fuera y vuelvo el martes. Después... Nada, es que me ha dado muchas ganas, tío, de hacer cosas del proyecto. Me hace mucha ilusión. Porque estoy trabajando en la... trama, porque este juego va a tener una trama mucho más larga, en las mecánicas de simulación en sí, que también me hacen ilusión, porque me gusta cómo están quedando y creo que va a estar guay. Y no sé, tengo ganas. Sé que va a ser un coñazo y hay muchas cosas que me van a cansar de darle la vuelta e intentar probarlo, pero bueno, ya está, ya se verá. Voy a intentar cambiarle el color a eso. Un segundo. El logo... ¿Dónde lo tengo, tío? Aquí. No, mira, esto se me ha abierto ya un real. Puede ser que dé un tirón. Los de streaming y todo eso. Tal, esto por aquí. ¿De dónde tengo los logos? Aquí. Pues voy a abrirte. Purupum. Vale. Ahora os comparto, ¿vale? Cuando eso. Esto por aquí. Javi, ¿qué tal? Oye, ¿conocéis a alguien que tenga un MIG Switch? No, aquí no es en Switch. Vale. Vale. Os comparto por aquí. Subí vídeo esta mañana, para el que pregunta. No sé por qué estaba mirando para abajo. Y os comparto aquí porque voy a hacer un cambio. Voy a cambiar el verde por azul oscuro. Reemplaza color, ajuste tal, reemplaza color tal, y esto azul clarillo. Vale, y esto guardar como. Y lo voy a reemplazar en Twitch también, vale. A la verga. Aquí estamos, y tú, pues bien, la verdad, con ganas de cosas. Aunque, tío, son tantas las... ¿Qué ha pasado? Son tantas las cosas que tengo que hacer que...
como un sí, pero no, la verdad. Ah, que no me dejas guardarlo porque... porque no se ha podido completar una acción. La cual no me dejas completar porque no me aparece la ventana. O es que está en algún lado. PNG así. Vale, ahora. No. Vale, y ahora voy a irme a Twitch y voy a cambiarlo. Canal ajuste o algo así. Pues yo lo pongo aquí, da igual, así que tampoco. Será en apariencia. Configuración. Stream, no, canal. Está el logo, marcas, a lo mejor marca. Voy a cambiar cosas. Gracias por el follow, cojones colgones. Bienvenidísimo, la verdad. Nada me alegra más que cojones colgones entre en el chat. La verdad. Sí. Ah, este es el problema. Pero bueno, no hay. Este mismo. Ah, ya sabéis que siempre que cambiamos de juego o de proyecto, más bien dicho, suelo cambiar un poco la fit, ¿no? Joder, sueño te digo, tío. A ver, cosa que quiero hacer hoy. Que no sé si me va a dar tiempo. Esto para afuera. Estas cajas de aquí. Para afuera también. Vale. ¿Tú eres el que ha creado el supermercado? ¿El de Play 4? No. Yo he hecho el de seguridad. Que se copió ese hijo de la gran Mariki. Del mío. Esto es un Apex, ¿no? Sí. Vale, a ver. Mira, un segundo. Vale, estaba con la mecánica de todo el tema de los objetos, de los muebles. Podría hacer la librería de esto, la aplicación de lo otro y tal. Pero creo que me faltan cosas. Porque tú eres una estantería normal de objetos medianos. Me falta una estantería. De objetos pequeños. Bye. Reux, ¿qué tal? Me lo pillé hoy el de supermarket y va fatal en inglés. Me juegos español con doblaje español de España. Jesús, a ver si aprendemos, anda. Si no tiene Play 4, puede comprar un ordenador de unos 1200 eurillos para jugar a Putano Simulator. Tampoco hay que ponerse exquisito, ¿sabes? El logo de Pillón era naranja, ¿no? Era, efectivamente. Me dejáis un segundo que tengo que pensar cosas. Creo que lo que voy a hacer es lo de mover. Pero es que lo de mover me da más pereza, tío. Porque me toca comer mal la cabeza. Bueno, voy a ver lo que tengo apuntado. Aunque de tipo muebles me faltan varios muebles. Saca los papeles también, cojones. Y ya lo sé, pero no es fácil, tío. Yo soy el primero que quiere. Eso. Sí, estuve con Skipler. Es que nos conocemos de hace ya 4 o 5 años. Y estuvo por Málaga y me avisó y nos vimos.
nos liamos, tú ya tú sabes, tío. Pero me pareció un poco feo una cosa. A ver, me pareció un poco feo una cosa. Porque una cosa es. O sea, es que hice una cosa muy gay. En plan, como que intentó cogerme la mano mientras nos besábamos, ¿sabes? Y es como, tío, a ver, no me coja la mano, ¿sabes? Porque eso es muy gay. Y eso es lo único que no me gustó. Todo lo demás bien, la verdad. Sí, cogerte la mano es muy gay. Sí. La verdad. Todo lo demás bien, ¿eh? Tengo el micro activado. Y Spotify. Bueno. Déjame que piense una cosa, que tengo que mirar una cosa, tío. Imagínate, yo tengo un mueble aquí, lo que pasa es que tiene que guardar la información de ta 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 tal para poder llevártelo de aquí a allí. ¿Verdad? No. Puedo generar, pero claro, estaría bien. A ver. Lo tengo aquí. Vale, entonces la interacción es mover, vender, salir. No. Guardar o desmontar. Y salir. Y en la integración de también hace falta una ta, 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 ¿sabes? Es decir, sí, aquí, dame un segundo. Lo sé, os conocisteis en el Top Gamer Academy, ¿no? Yo sé del casting, empezó en 2019, finales. ¿Tú ahí sabías algo de mí? Y Top Gamer Academy, qué puto friki eres, ¿no, tío? Pues te felicito, tío, porque. Te felicito por lo que haces. No cualquiera sirve para crear un videojuego. Pues sí, estoy contigo, la verdad. Es más, no cualquiera tiene manos. Por lo tanto, no cualquiera podría. En verdad, sí, alguien que tenga pie puede utilizar un teclado. Pero bueno, alguien sin manos y sin pie no podría hacer un video. Podría porque hay mouse de boca. Bueno, tú me entiendes. Friki tú, que fuiste al casting. Sí, pero a mí me cogieron y vi a Rubio y a Mangel. Tú lo viste desde tu casa, pringao. ¿Ahora qué? ¿Cómo te quedas? Ah, ahora ni dices nada, ¿no? Vale. No ves, te entendí. ¿Por qué no se ejecuta esto, tío? Es más, tengo fotos, espérate. Aitana Palomo, por acá. Esto es mío. No, ese no soy yo. No salgo en Instagram, ¿no? A ver. Ah, porque es mi cuenta. Mira. Aquí está. El Top Gamer. Anuncio, mierda. ¿Y esto fue? ¿Cuándo fue? Diciembre de 2019. Antes de la tragedia del COVID. Es más, aquí ya se hablaba de lo del COVID. En plan, tal, porque me acuerdo que bajé con un zumo. Y estábamos como colocando los sitios porque no quería que Mangel se sentara detrás. Y le di el zumo a Rubio y hizo como el intento de beber. Y dijo, no, no voy a beber porque ahora hay
Dicen que hay cosas tal. Y así. Algún día subiré fotos a... Oye, aquí tengo puesto esto. El kebab, el que yo tengo puesto, tendría que poner enlace de otra cosa. De ese, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Vale, esto de aquí. Vale, he sido listo y no he puesto un menú de interacción en el que tú digas tal, sino que directamente, si tienes una caja y vienes, no es un coñazo para ti porque no tienes que estar abriendo nada. Ahora bien, si tú interactúas sin nada, sí quiero que pase eso. Esta caja no me sirve. Ah, está a salir. Está a salir, chaval, que ya lo tengo pensado. ¿Quién te cree que eres? Vale, pues 2, 3, mover, vender, desmontar, mover, vender, desmontar, bloques, no, bloques no, esto, tal, muebles, sí. ¿Necesitas pedirle mucho al PC para alguno de tus juegos? Buenecito, diría yo, pero sí, sintiéndolo mucho. ¿Y dónde hacía yo todas las acciones de Interact? Voy a tener que hacer el flujo este, tío. ¿Dónde tengo yo las entradas de aquí? Es decir, las... No sé, no sé. Es que esto da mucha vuelta, tío. Continente, generas esto de aquí. Vale, esto es. Vale, pues voy a poner un... Vale, y no hay nada, ¿no? No. Vale, pues... Duplícate. Y hemos dicho que es... mover mueble. Desmontar. Desmontar, pues está bien, ¿no? Desmontar mueble, que le voy a poner interacción. Putísima idea, la verdad. Es que no tengo así. Y vender. Algo de dinero, hay algo de dinero aquí, en plan chicling, ¿sabes? No hay ningún logo de dinero, en plan, págame. No hay logo de... aquí. Shop. Vale, y ahora hago así, pim, pam, pum, pim, pam, pum, pum. Va. Ah, no, esto es lo que te pone. Y a poner, claro, es que es... No está bien. Y mover, no está bien. Aquí no tiene que poner eso. Vale. ¿Qué pasa? Que ahora desde aquí puede ser que las acciones de ta se van a ser afectadas por la otra. Pero hay una cosa aquí que es lo siguiente. Pim, pam, pum, pim. Vale. A ver. Si es una box, es decir, si tienes caja y ta 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 tal, si no tenéis una caja, vienes por aquí abajo.
Si no tenéis una caja por aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué? Sí. Ah, sí, es una caja del almacén. Eso es lo que estoy diciendo aquí, vale. Estas son las cajas normales. Ahora, dependiendo del tamaño, si el tamaño de la categoría del mueble y del ítem coincide, se puede reponer. Voy a poner un 10, ¿vale? Voy a hacértelo más chiquito. Si la categoría del mueble coincide, se pone. Vale. Sí. El get it and hang ta, ta, tal es igual para es igual a un any, es decir, no tiene en la mano punch, sin nada en la mano. Aquí es cuando pasa la cosa. Tú sabes la cosa. Vale. Si no tiene nada en la mano, ¿qué pasa? Aparte de que tengo sueño. Según ChatGPT, botón simulator es una serie de Yo Juan. Te pasé capturado por Discord. A ver. En Wikipedia no sale nada, en plan, ni Pigeon Games, ni Amigo Kebab, ni nada. Butano Simulator es un juego real. Butano Simulator no es un juego real, sino una creación ficticia y humorística de Yo Juan. Y Yo Juan, ¿por qué te apropias mis putas cosas? Y Yo Juan utiliza el concepto de Butano Simulator para crear contenido cómico, exagerado, situaciones y añadiendo su humor característico. No hay, o sea, ya su humor, no hay un juego específico llamado Butano Simulator. Es simplemente una idea original y divertida de Yo Juan que ha resonado con su audiencia. Es decir, que los 7 meses que yo he estado desarrollando un juego, el cual está publicado en Steam, no le valen a ChatGPT. Bueno, en parte me alegro que no sepa las cosas bien, la verdad. Les voy a dejar trabajar tranquilo. A ver. Que interactúa contigo, vale, pues yo lo que quiero hacer aquí es que abras diferentes ventanas. Como cuál. Pam, pam, papapipo, pam. ¿No? Sí, vale, pues esto. Pero donde yo hacía más de estas, desde aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que la hacía directamente así. Un branch en la puerta. No, ¿dónde tenía yo esto, por ejemplo, con las NPC? ¿Por qué? Porque los NPC venían de aquí. Oh, pero yo. Y podías tener diferentes acciones que son iguales, pero todas hacían la misma. En plan, ta, 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 tal. Vale, ya lo tengo. Ya me acuerdo de cómo lo hice y cómo lo voy a hacer. Pero esta vez vais en línea. Entonces, que tienes un objeto que se llama N, o sea que no tienes ningún objeto, pues esto lo que viene por aquí es esto. Pim, pam, pum, pim. Pam, pim. Pum, pum, pim, pim. Sí, pam, pim, pim. Necesitáis esto de aquí. Interact mueble. Perdón. Get, pim, pam, pum, pim. Pero esto no me gusta. Es que me resulta raro esto. Bueno, lo voy a comprobar y lo veo. Ping, pong, ping, pong, mover mueble, ping, ping, pong, ping, desmontar, ping, pong, ping, pong, ping, 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 pong, ping, vender, ping, ping, pong, ping, ping. Vale, y necesito también en los menús de interacciones que son PPI, no sé qué.
PPI Interoc. Aquí, ping, pam, pum, ping. En dejar ir, que esta es otra acción, pero vale. Voy a crear una copia de aquí, a lo mejor, ping. ¿Dónde hice yo la de...? Recibir objeto, pim, pam, pum, pim. Esto va a ser mover muebles. Voy a coger aquí, pim, pam, pum, pim, 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 pim. Pam, rename, pum. Rename, no sé qué. Este de aquí me la super mega pela. Pim. Te copia y te pega y te pongo otro de esto y te renombro y te lo dejo ahí y te copio y te pego y te tatatal y tatatal y hago así ping, pam, pum, ya estaría y todos tenéis que cargaros y no sé qué y guardo todo por si peta. Zoki, ¿qué tal? Pues nada, aquí andamos mirando cosas de ping y de pam. Y de ta 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 ta, y esto por aquí así, y me vienes aquí. Esta interacción busca desde aquí, hace esto, y dice: vale, tú tienes este de esto, sí, pues me lo generas de aquí a aquí. Y ta ta tal. Créate no sé qué, ta ta tal, vale, tal, tal. Y me falta tú aquí dentro. Botón option interact, que debe de ser los botones de esto que están ya ahí dentro, que vienen de aquí y de allí, y esto es lo que me falta. Uno, dos y tres. Vale. Y esto te viene aquí. Y ping. Y pan. Y pum. Y estos son muebles. Y hago barabín, barabán, barabón. Y si esto hace esto y no sé qué de esto, pues esto hace esto así para ping, pam, pum, ping. Pam, ping, ping, pum, pum. Vale. Muebles. Y ping y pam. Yo creo que podría dar clase así, en plan solo diciendo pim, pam, pum, pa, pim, po, pum, ¿sabes? Y ya está. Se puede, ta, ta, tal. Y esto es el correcto, el que tienes que decir de verdad. Sería mover. Pero claro, estás bien puesto con mover. No lo sé, la verdad. Desmontar, vende, vale, y esto, barabín, cosas que cambian, para empezar, mover mueble, y el target no es tú, el target es tú, y el target original es este perraco asqueroso puerco. Que no sé dónde me está haciendo la llamada. Pero bueno, no importa. Vale, esto por fuera. Un mueble. Esto lo copio. Desmontar. Que no vas aquí, vas aquí. Mueble. Vender. Vale, y ahora lo que tengo que hacer es venirme aquí primero. Vale, pues me... Ah, perdón. Target, target, target. Target, target. Ahora sí. Y desde el mueble que eres tú, tengo que sacarte en los de esto y en los event, no sé qué, no sé cuánto, tengo que sacar. Pim pam.
pero es un mensaje de mover. Mover. Vale. Desmontar y vender. Vale. Y este ta 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 ta, ta ya vendrá por aquí y todo lo que te haga falta en la referencia de esto, print, mover, print, remontar, print, vender. No vea la que vale para escribir vender. Vale. Y si yo hago así, me vengo aquí. No funciona. Bueno, pues me cago en tus cuartos. Es muy fácil. Me cago en toda tu puta madre. Puede ser que como no tengo ningún ítem en la mano, no salga ni en ítem porque no hay ningún ítem. Es posible. Y esa comprobación viene de este. Y aquí. Pero yo diría que... Uf, no sé, tío. No sé yo, ¿eh? A ver, ¿y si pruebo a hacer esto? Aquí no sirve. Aquí tampoco. Eso no me está sirviendo. Si yo hago esto, no funciona. Me lo está lanzando, me cago en todo. Tu... Ah, por esto, directamente, porque no son box, o sea, no tengo la box. Esto viene por otro lado. Vente para acá. Esto viene a través de aquí, a través, ¿sabes? Es que puede ser que no tengas, es que ni esto, ¿sabes? Vale, sería un branch aquí y todo, y esto va aquí delante, adelante de estos. A ver. Me cago en tu puta madre, tío. Sé que esto va adelante. Si funciona, funcionase, ¿sabes? Funcionase y adelante. Vale, como voy a comprobar que esto, esto y esto, ta 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 ta, así. Jijijiji. Pero porque sigue sin puto lanzarme, hijo de la puta. Pero si está puesto igual, lo que pasa es que esto no está funcionando porque no detecta que tenga ningún ítem en la mano. Y básicamente es eso. Vale, pues voy a organizar esto bien. Pim, pam. Pum, 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 pim, pam, pum. Pum, pim. Esto es bueno.
Es que creo que es el return y que es inválido. Porque no hay. Uf, no sé. A ver. Print. Y esto por aquí. Debería de ejecutarse. Hace. Ay, 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 ay. Pero no me estás diciendo qué es lo que me das. O te lo pongo por aquí. No hay ítem, no hay ítem, no hay ítem. Vale, no hay ítem, pero. Ah, vale, ya sé. No hay ítem. Vale. Pues te hago así y hago ping. Y hago pan. No, pan. No, pan. Y digo. Claro, es un no ítem. ¿Por qué puta mierda me metas esto aquí? Así te hago un igual. No hay no ítem. O sea, hijo de algo. Si yo hice esto, en plan, por cojones, puedas. No, pero son las acumulables. Es un no item. No item. ¿Qué tal la playa hoy? Muy bien, la verdad. Si no me hubieses acosado, hubiese estado mejor, la verdad. No hay ítem. Es que no, no te igual en. No, tampoco me sirve. Vale. El fucking valor que me da por aquí es que no hay valor porque esto no me lo devuelve bien, ¿sabes? A ver. Ya mismo iríamos al vóley juntos. Espero que no, la verdad. Espero que no, Marcos. No sé quién coño eres, la verdad. Tío, no me das un porque claro, el brea que es este, el otro tal, 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 estructura, todo tal. Vale, ¿cómo puedo sacar que no tengas un ítem en la mano sin que se esté mostrando un mesh o cualquier otra cosa? En un pickup, no. Si la mierda es esta, porque si hago así, debe de funcionar. Debería, a no ser que no lo vea. Es mi hermano. No entiendo, Marco. Tío, ¿por qué puta mierda no te está lanzando esto, tío? Porque es. Ah, porque soy tonto. Esto por aquí. Ah.
Ahora sí lo entiendo. Oh, madre mía. Es que tío. Es gilipollas, tío. Ahora es que por puto TikTok no sé quién eres. Tienes que entrar diciendo: soy el hermano de Marina. Claro, me escribe por la cara. ¿Qué tal hoy en la playa? Digo, pues igual es alguien que me ha visto, ¿sabes? Ahora sí funciona. Oh. Pues espero que sí, tío. Yo tengo un montón de ganas de apuntarme a un equipo de voleibol. Así que ya está. Oh, joder. A ver, ¿cómo consigo que este ítem me detecte que sea un no ítem? Es decir, que no hay ítem, que no hay valor, pero no, tampoco deja que sea válido. Set is valid, no me dejas, pero si le pongo un print, sí que me da ese valor. Que si hago un print y hago así, te conviertes. Con esta conversión podría sacar y decir, tú eres igual, igual. Y ping, por favor. Igual, igual, exactamente igual. Exactamente al print de no a game, decía, ¿no? None ítem. Not a item. A ver, pues tengo que acordarme el nombre. Mark Cook. Buen nombre, la verdad. Not an item. A ver si funciona. Ahora sí. Sale a mover y tengo que hacer un close, no sé qué, no sé cuánto, que esto viene por aquí y por los botones de aquí, que sería esto de aquí. No. Recibir objeto. ¿Por qué no se hace close ahí? ¿Eh? Vale, si le di a recibir objeto. Vale, se ponen y se quitan porque por defecto está eso. Oh, qué bueno. Vale. Y si quiero mover el mueble, pues hago así. Ping. Mover. Y ahora pues yo voy a hacer otra mecánica que es. Y puedes hacer eso. Que es esta de la I, pero a la I yo puedo interaccionar. Que irme allí, corre, corre y ponerle otro aquí. Ah, perfecto, eso. Y ahora saco otro mueble. Vale, pues voy a hacer que pueda moverlo, pero ta, 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 ta. Entonces, dentro de esta mecánica, tendría que hacer que guardas la información de este mueble como mueble, pillas el ítem y si lo confirmas siendo un TP del otro, lo que haces es un TP. Vale, tengo que pensar. Muebles. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo que escribírmelo. Mueble. Coges el tipo de mueble con esa S en un. Coges submesh. Activas el modo de muebles, pero
indicando que es un TP. Vamos a ver. Si confirmas, se hace TP. Lo que pasa que no sé si todos los ítems que tiene dentro se hacen TP. Si no existiesen TP, estoy un poco jodido, la verdad. Vale. Me quedo por aquí escuchando. Gracias, Okis. Mientras que no tengas la mano en el pito, me parece bien. Vale, entonces lo que tengo que hacer es... A ver, tengo que mirar el tipo de... Esto no es. Aquí tengo la categoría que es System Muebles Component. Vale. System Muebles... Sí. Vale, entonces tendría que acceder a este sistema. Vale, accedemos al sistema de los muebles. Venga. Y a ejecutar el... Y a ejecutar el sistema de muebles activos. Te marco aquí un TP directamente. Entonces yo podría ejecutar el este y el otro. Esto viene por aquí. Cuando tú abres un sistema de muebles, ¿qué digo yo aquí? Esto me lo da cuando selecciones el mueble. Podrías hacer una llamada de aquí a aquí y ejecutas esto y que esto venga desde aquí. Qué bien, ¿no? Mueble, producto variable, el mueble, ahí estamos. El mueble, este el mueble es el que se pone aquí. Bueno, me está entre gancho por defecto con la pela. No, en verdad no con la pela. Quiero que por defecto sea normal, caja corta. El marcor, así. Claro que me acuerdo. Ro, claro que me acuerdo de ti. Ro, ¿qué conseguí? ¿Los códigos de Steam o qué? Sí, sí, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti. Voy a ampliar la foto, pero creo que sí que sé quién es. Sí, sí. Que hará por lo menos, pues no sé, 4 o 5 años. ¿Y ahora no estás en nada o qué? Vale, me gustaría marcar que esto es un TP, es decir, voy a marcar con esta probabilidad. Mover mueble. Buen movimiento. Está buscando trabajo y te saliste el bachillerato. ¿Qué has estudiado?
por defecto esta variable tiene que estar en false y esto tiene que ser un producto variable y te guardo también aquí. Vale. Esto me lo activas, haces esto y me generas el mueble según el ítem que tal, que esto viene por defecto así. Después, según lo que venga por aquí, que si toma un mueble activo y que tengas un... Si el BP mueble es esto, vale. El BP mueble sea válido. Ver si se puede colocar, pero es que... Vale, está bien, pero cuando me confirme la colocación... Colocar el mueble. Esta es la cosa. Esto tiene que ser un TP. Aquí hay muchas cosas. Comercio y marketing. Y en Bellas Artes. Qué guay. A mí me hubiese gustado mucho hacer el bachillerato de arte, la verdad. Y ahora estoy pintando. Nunca he pintado como tal de decir, pues quiero pintar. Y me estoy poniendo. Y bueno, me gusta, me relaja. Muchas gracias por el corazón. Más, creo que te seguía en Instagram, creo. Es que ahora he dejado de seguir a todo el mundo y prefiero no meterme mucho en redes sociales y todo eso. Y sí, sí, te seguía un poquillo la pista. Tu grupo era... Estaba María. Que... Tiene un hermano que pinta. Y puede ser que también... Raúl. Vale, sí, sí. Sí, el Raúl es más mayor, entonces sí. A ver, dadme un segundo. Tengo que ver cuándo hago la confirmación. Porque dependiendo de la confirmación, que creo que es aquí, colocar el mueble, colocar en true. Pero es que esto es por aquí, ¿verdad? Sí. Que esto esté como... No. Si es true, set material. Pero tiene que haber un TP. Ah, aquí. Ah, pues no, me cago en mi puto madre. Para confirmarlo es a la E, ¿verdad? ¿Cómo se llama el programa? Esto es Paint. Un segundo. A la E. Lo saco a la I, lo doy a la E. A la E, si el sonido está activo de no sé qué, de no sé cuánto. Y hago ta 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 ta. Esto se pone. ¿Qué sería? De este aquí, pero es aquí abajo. Colocar muebles. Si yo le doy el sistema de sí, está activo, colocar mueble, pero tío, ¿dónde? Ah, porque estoy moviendo el propio mueble de aquí a allí, es lo que estoy haciendo. Estoy generando un nuevo mueble. Aquí ves. Entonces lo que yo quiero es pasarle la propia información del mueble que tengo y tepearlo. No, quiero mover un mesh. Pero aquí estoy moviendo un mueble. Vale, voy a hacer una cosa. En vez de hacer esto, lo que hago es lo siguiente. Que te va a colocar. Vale, vale. Pues vas a hacerme. Tú me haces la colocación lo que tú quieras, pero vas a hacer un branch. Y si es un movimiento, que es movimiento. De esto, si no es un movimiento, me la pela. Y si es un movimiento, vas a hacer lo siguiente, que es... un destroy de este. Destroy. No, mentira. Un TP de mi mueble, que tengo que pasarte la referencia por aquí. Que sería un
Home System, muebles. Dame un segundo, yo leo. Home System, muebles. Vale. Lo que te tengo que pasar por aquí es un self, que el self es el MVP mueble que puede venirse dado de aquí. Y aquí. Y te hago así. Y hago pim pam. Y me sale aquí. No. Vale. Y si hago pim pam de aquí para atrás. Pum. Ah, perfecto. Y para afuera, esto por aquí. Y ahora tengo el BP mueble, que este sería el producto variable BP mueble TP. Teleport. Este es el que se setearía así, quisiese que hubiese uno. Y si no hay un de esto, pues no se va a hacer porque no se pone la variable. Vale, lo tengo aquí. Dale. Entonces te hago un teleport de este. Teleport. Por favor, escribe bien. Teleport to. No sé si es un teleport o tengo, puedo poner un set. Set word transform, mejor, ¿no? Sí. Use peer root. Transforms del root, mejor con de esto, pero el problema puede ser ese, puede ser perfectamente, es un word transform, no sé qué tal, es un teleport. Vale, pues está un TP de este a ese sitio y segundo después este a la verga. Y ya te limpio y te quito. Vale, y esto tengo que ejecutarlo desde el mover, que es en muebles. Y te hago así, te hago un set. Vale, y a ver qué pasa. Estantería de ganchos no, tiene que ser un get categoría móvil. El móvil. Vale, a ver qué pasa. Quiero ver primero si funciona. Si hago así y hago ping, move. Sale esto. Vale, ese seguite se pone aquí de putísima madre. Pero y si cojo una caja y tú tienes objetos, los objetos se te pegan contigo o no. Vale, voy a ponerlos. Buena Chira. Le hablaste a tu amigo por Instagram, ya me contestará. ¿Le hablaste por Discord? Vale, si yo ahora hago ping, ping, pam, y digo tú, muévete aquí. Funciona. Vale, quiero también que pille tu rotación porque el mueble está mal rotado y eso a mí me molestaría. En plan, tío, lo estás cogiendo bien. ¿Por qué me aparece con una rotación distinta a la que tienes por esto de aquí? Me gustaría quitarlo de ese sitio para ponerlo en el otro, no sé qué tal. ¿Cómo se llama el programa? Unai, ¿qué tal? En Discord no lo encontré. Se llama igual, ¿no? Espérate, te lo paso. ¿Cómo te puedo enviar? Añadir amigos MD.
¿Cómo te puedo compartir a un amigo, sabes? O algo así. Si no me deja enviar, compartirte un amigo, ¿no? Algo así. Te vas a una captura. Vale. Se mueve el ítem, pero ta 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 tal. El problema, no me gusta la rotación de esto, esto y esto. Si esto fuese un de eso, yo lo cogía y lo ponía según esa rotación. Que no dependa del otro y qué tal, pero es que eso da problemas. Así que me voy a aguantar probablemente. Rob, muchas gracias por seguirme en Twitch. Bro, ¿qué estás haciendo ahora dentro del juego? Estoy haciendo otro juego, Iván. Pero estoy adaptando cosas y utilizando otras y cosas así que hay que hacer. Descontar el total de muebles que tenga el player para poner. Así. Esto es por aquí. Vale. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí, porque esa rotación será la misma que la otra, con el mismo tipo, con el mismo no sé qué. Lo que no me gusta es la rotación del mueble, tío. Es decir, este de esto. Pero claro, que estás cambiando esto según lo otro. No, se tiene que quedar así. Tienes el enlace por unirme al server de Discord. Pones clavación en Discord y te sale. Vale, pillo este mueble. Digo, mira, te voy a mover. Y ya el problema es este. No, espérate. Te puedo girar. Te puedo poner aquí, pero si quiero volver a pillarte, como tú estás ahí, no me vas a dejar. Entonces tendrías que ponerlo en otro lado. Y ese se quita y se queda este. Las líneas que salen es por una cosa. Entonces, pues bueno, es un poco mierda eso, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que se entiende, ¿no? La mecánica se entiende. No sé si hasta este mueble hacerlo más fino, tío. Me parece bien, me falta algo. ¿Este puedo moverte? Sí. Mira, ese mueble no tiene el mismo mesh. Me cago en toda tu puta madre. Pero luego se ha puesto ese mesh, pero por el que viene por defecto no es el tuyo. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú. ¿No? El que me ha ejecutado este evento eres tú de esto que tiene tu su de eso. Puede ser esto. Que claro, tú esto lo ejecutas en el Construction, pero me hace falta que lo ejecutes también en el normal. Meses anterior, mueble, tal, 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 tal. Para verlo. Pero yo creo que esto también. Custom se puede. Custom Event no me deja. No me deja, qué grandísimo hijo de la gran. Vale. Pero sí, todo esto debe de ir dentro de una función. Que podría yo ejecutar cuando te tal. Porque creo que eso se ejecuta al principio. Por lo tanto, el mes que me da es el mes que viene por defecto. Que no te lo dice ese. ¿Verdad? Lo voy a probar en plan mal. Y si funciona, que probablemente sí lo copio y lo pongo en otro lado.
Que sería pim pam, begin play. Begin play, estás aquí, pues este tochaco aquí. Y hago pim pam. Pum. Pim. Compilas. Tu putísima madre. Me das fallo aquí. ¿Por qué me daría? Ah, porque este es un arro, que es un no sé qué, que es un no sé cuánto del otro. Vale, no importa. Te quito esto. Es por prueba. Y si ahora hago pim, pam, pum, pam. Tu puta madre, no me sale. El que no me está cargando es ese. A ver. A ver. No, sigue sin cambiar, me cago. Me pilla la estantería que tiene por defecto aquí, ¿a que sí? Sí, ves, qué asco. Vale, es esto lo que hay que setear el valor de aquí. Muchas gracias, Iván, tío. ¿Cómo se llama el Discord en Twitch? Esta. Vale, a ver, lo que tengo que hacer sería... que eso debe de hacerse en el begin play en vez de en el construction, pero es que el construction me sirve a mí para verlo. Lo podría rehacerlo desde el begin play, no, desde una función que se lance cuando te la pongas, ¿verdad? No, una función desde ahí, otra desde que yo la ejecute y otra desde el begin. Pero claro, la información de esto, el mesh que te pilla, no es un mesh, es directamente el fucking de esto entero. Vale, ya sé qué es. Es una cosa que yo sé que puedo sacar. A ver qué pasa aquí. Bien, tal, lo que sea. Ahí está. No es mal que me conozco las cosas, tío, porque si no, estaría muy, 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 muy jodido. Más de lo que ya lo estoy muchas veces. Vale. Entonces ya se ve el mesh que tú quieres, el mueble que mueve y no sé qué. Vale, perfecto. ¿Cuándo tomas vacaciones? En teoría, el mes pasado y este estoy de vacaciones, pero bueno. Que me gusta, hace cosas. Pero muchas gracias por el sapo, la rosa, no hace falta, ¿eh? Pero muchísimas gracias. ¿Por qué no te marcas la textura? Ahí está. Entonces, en el almacén, tú puedes llegar y hacer así, a ver si te supone tal. Te voy a poner esta tontería aquí y la pones ahí. Y pues voy a poner este aquí y tal. Y esto va por aquí. Y no sé qué. Y esta tontería va aquí. Tal. Vale, pues de putísima madre, la verdad. Y si yo quiero coger una caja, cógela, cógela. Y la quiero poner aquí. Ah, ah. La quiero poner ahí. Y ahora digo, pues este mueble no me gusta y te lo voy a mover y le voy a poner aquí porque me sale de los huevos. Sí.
se coloca perfectamente y puedes pillar de nuevo la caja. Me está saliendo demasiado bien, la verdad. Sinceramente, demasiado bien. Esto es el teleporte. Vale. El día, pues del día de hoy, te merece un premio de verdad, porque, tío, ha estado guay el día, ¿eh? ¿A qué hora os habéis ido al final? Yo estoy deseando que llegue a octubre para pillarme 15 días. Que tengo un campito alquilado y todo, madre mía. Pues muchas gracias, Rob. A ver, con que me siga ahí todo eso, yo ya soy más que feliz, así que no, no os preocupéis. Pues muchas gracias, ¿eh? Podrías volver también a lo que hemos hablado antes, estaría bien, eso me haría más feliz todavía, pero entiendo que no es tan fácil. A ver, ta, 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 ta. Ya tengo el movimiento de los muebles y que se llevan con esto y con lo otro. Vale, el siguiente cosa. Esto es para mover muebles. Esto está perfecto, tío. Está muy bien. Tengo que comprobar que, aunque haya uno, no sé, tal. Tal, 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 tal. Mover, mover. Está creando los inversión andaluz. Más o menos, ¿eh? Desmontar mueble, esto es para desmontarlo, sería destruir todos los ítems, eliminar lo del save game. Aunque creo que no hace falta. Vale. Y sumar uno en el array de ese mueble. Vale, ahí está. Eso es lo que hace el destruir. Y soniditos, y tengo que hacer sonido. Bueno, que aquí no hay problema, ¿sí? Aquí un sonido. Algo así raro. Está la casa del dragón, la sigue. Pues justamente anoche me vi dos episodios. Y está bien. No me enteré mucho, la verdad, porque estaba con el móvil. No me di ni cuenta. Y esto es lo mismo, pero no sumar. No sumar. Vale. Y esto es sonido de dinero. Ahí estamos. Por lo tanto, tengo que hacer ya la aplicación dentro de la tablet de Aitekeas, que va a ser donde van a estar los muebles. Tengo que hacer la librería de muebles con los precios, no sé qué, no sé cuánto, tal, 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 tal. Una base de datos del personaje con todas las cosas que tenga y con lo otro. ¿Cómo quiero hacer la base de datos? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas tener un array? A ver. Un segundo. Necesito tener un array con
que se llama muebles. Dentro de los muebles, el array genera un en un con cantidad. ¿Sí o no? En un con cantidad. En un con cantidad. En un con cantidad. Puede ser. Y es que eso va dentro de otra cosa. O algo así, ¿no? Estanterías, estantería, ahí tengo los objetivos. Es que necesito una cosa que son los muebles, el sistema de muebles, pero no sé dónde le dice mueble MS System muebles. E-muebles se llama. E-muebles, vale. Y por lo tanto, yo lo que quiero es... tengo que pensar al contrario de una cosa. Aquí hago el mueble y cuántos tienes. Y eso va dentro del array. Ese array va dentro de esto y lo otro dentro de ahí. Vale, perfecto. Misceláneo y una de estas. Y... no, por blueprints class y una tal. Estructura. Cantidad muebles player. Vale, lo que tienes aquí es una ¿cómo se llama? El mueble y cantidad. Vale, la cantidad en float en integer y esto en muebles. Vale, por defecto te queda así. ¿Qué pasa? Que luego esto va dentro de la estructura del player o algo así. La estructura player. Es una cosa que yo hice hace tiempo para hacer cosas. No sé cuál es. Ah, sí, esta estructura está dentro de esa estructura. Pues esto está aquí. Y esto de aquí va a ser el... muebles comparados. Vale. Y eres una estructura. Cantidad de muebles o algo así. Y te vas en array. Y tienes todos los muebles, pero todos en cero. Pero además me faltan más cosas. ¿Por qué? Porque es que igual yo no quiero que esto esté aquí. Es que igual esto no me sirve aquí. Igual tengo que hacer otra de esta más. Lo que creo que voy a hacer, que sería el sistema muebles, estructura sistema muebles, que va a tener la estructura sistema muebles, el nivel de eso, vale, estructura system muebles. ¿Qué tienes tú? Tienes el que esto va en boolean en float, pero es que tampoco va en float. A ver cómo te lo quiero. Ah, vale, esto es ventas. Después este nivel, ahora lo leo, yo quiero que varíe en función del nivel. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Por lo tanto, debería de crear otro en un que tenga niveles. Entonces, cada vez que hay una compra, miro el nivel que tienes. Y si has superado
Sí o no, espérate. Que puede ser más fácil, tío. Sí, la rayo. No. Que necesito algo que sea por tramo. Pero en verdad sí está bien. Porque si no eres... No está mal. Está mal, está mal. Tiene que ser que... Yo cuando vea el ítem que quieres comprar, tengo que ver el proceso de decir, oye, ¿eres mayor que tal? ¿O es mayor? Sí. ¿El nivel que tienes es mayor que este? Sí, pues puedes. Si yo te saco un switch, cuando vayas a comprar, miras el switch, ¿sabes? Switch, ¿eres nivel 2, 3, 4, 5? Puedes. Vale, sí, está bien. Pero, claro, eso va a implicar que en cada compra tengo que hacer una comprobación de... De dinero superior o inferior al otro para que no se quede. Qué pereza me está dando. Vale, venga, no pasa nada. Vamos a hacerlo. En verdad por el cero, ¿no? Así esto luego así, más fácil. Que no sé yo si esto, pero bueno, no pasa. Vale. Niveles, niveles, pues estos son niveles. El sistema tiene los niveles y vas a tener también por aquí comprado el ventas, niveles. Esto lo voy a guardar en player, entonces va a ser las ventas que tengas. El nivel que tengas. Y el estructura, cantidad de muebles. O muebles comprados, como si algo así eran. Mejoras compradas, muebles comprados. Lo otro va en función de esto y esto te la super mega pela, ¿no? Sí. Cantidad de muebles. Me hace falta un array por cada mueble que haya. Pero claro, me falta más muebles. Porque, bueno, pues te voy a crear más muebles. ¿Voy a crearlo o no voy a crearlo? No sé, la verdad. ¿Te imaginas que pueda pinchar? ¿Cómo? ¿Vale dinero el juego? No, no, se paga con patatas. O sea, no hace falta pagar el juego con dinero ni nada. Es con patatas o en falta de patatas, banano también vale. O guaraná si vives en Paraguay, por ejemplo. Sí, pero dinero no. O sea, la gente no vive de ganar dinero. Oh. Marvechito, ¿qué tal? Estantería que me faltan. Callar un segundo.
Porque es que, claro, también me faltan cosas de ta 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 ta. Venga, te espera ahí cuando eso te subo de aquí. Es que quiero ponerlo ya, tío. Te voy a hacer más tontería de eso. Déjame que lo piense. Tal, 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 tal. Me gustaría una estantería donde entrasen objetos grandes, ¿sabes? Que esta que es corta, yo no la llamaría corta. Eso está bien, esto está bien, esto está bien. Este te falta, te falta, no te falta. Un segundo. Es que tiro mado en el cuello, tú. Lo que necesito es que en una estantería normal entren más objetos que no sean medianos. O que claro, la gente va a querer ponerlo ahí, pero no lo voy a dejar que lo ponga ahí. Puedo poner que todo sea mediano y achumparla, ¿no? Sí, la verdad que puedo hacer eso. Toda esta biblioteca yo quiero que salga de aquí, 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 porque ta 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 tal. Podría ser. Podría ser, podría ser. Pero entonces en E-muebles me faltan otros muebles. E-mueble. Muebles. Es que puede que crashee un real, él me lo conozco demasiado. Vale. Pues aquí no miréis que estoy mirando una cosa que no podéis ver. En los muebles que yo tengo pensado hacer. Que aquí hay más cosas que en verdad yo quiero poner, ¿sabes? Más que eso ahí. Porque de mueble a mí me gustaría que hubiese a lo mejor una sillita, un banquito, no sé qué. Un segundo, se me están olvidando cosas. Level design, tal. Tengo más cosas pensado, pero no encuentro el sitio. Puede estar en modelos 3D.
Eso es bueno. ¿Esta canción qué coño son? ¿Esta qué mierda de canción son, tío? Está mejor, ¿eh? Vale, pero hay más estantería. Puede ser eso. Puede ser esto. Puede ser esto. Puede ser esto. No me gusta. Vale, después de seguridad. Claro, de cosas de seguridad. Bueno, esto puede ser. Me falta algo, tío, pero no lo encuentro, no lo encuentro. Bueno, a ver si está bien. Todo te va a venir para abajo. Si no crashea, vale. Pues creo que no hay más cosas de seguridad como tal. Vale, y de aquí, ¿qué buscaría yo? No sé, tío. Segundo que estoy pensando cosas. Está bien. Por ahora está bien, diría yo. A ver si guarda todo, que no creo, porque me va a dar fallo ahí. Te vas a esperar. No. No te voy a dejar bien puesto porque me da fallo en el de este. Vale, ya estaría. Vale, tengo la categoría de los muebles. Ahora bien, tú estás bien porque debes vender tal. Tienes las estanterías y las cosas de ta 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 tal. Tengo que crearte una por cada de esto del otro. ¿Qué más estantería había? Es que todo esto te la mega pela. Porque esto por otro lado, este también, este también. Esto es la suda. La categoría del mueble donde puedes dejarlo. Ah, categoría mueble. Es que aquí tengo que ver otras cosas.
Vale, voy a crear aquí simplemente esto y te hago pin. Y hay varios. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Me salta uno, tío, me duele la barriga. Gancho, spray. Gafa. Normal. Corta. Rollo. Papel regalo. Pelotas. Típica para el robot. Pues no, había uno menos. He contado muy mal. Ah, no, le he metido uno de más. Vale. Y ahora este fucking sistema va dentro del otro. Aquí. En una raya. Sí. Mejoras compradas. Sí. ¿Por qué? Pues por cosas que pasan. System. La estructura. System muebles. ¿Muebles? Puede ser. Que en verdad es. Realmente. Y ahí estamos. Y con pilas. Y ahora es cuando puede venir el crasher. Vale. Sería aún mejor que no tuvieras bombonas infinitas. Y cuando te den una vacía, la puedas rellenar. Pues sí, la verdad. Pinga. ¿Qué es lo que hemos hecho? Que no me acuerdo. Ah, el sistema de guardado. ¿Por qué quiero hacer el sistema de guardado? Porque tengo que hacer el sistema de la tablet. Y son las 11 y cuarto y tengo sueño. Creo que me voy a ir, la verdad. Tengo que hacer lo de la tablet para terminar de hacer esto. Tal, tal, tal. Me voy a apuntar aquí. Esto es lo que tengo que hacer. Yo lo voy a dejar aquí en grande, en plan, para verlo. Y me voy a ver tremendo episodio de la Casa del Dragón. Y me voy a dormir, la verdad. Wife, mañana, lunes, por la mañana. Os comparto por aquí. Mañana, lunes. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que verlo. Porque si no, a ver. Vale. Nos veremos por la mañana. Esta canción no me la pongas, por favor. Nos veremos mañana por la mañana. Voy a poner aquí que no me ve bien. Nos veremos, lo digo otra vez. Mañana por la mañana, a las 9:30. Como casi siempre intento. 9:30, sino 10 o por ahí. Intentarlo, que estoy reventado, tío. Y
Probablemente mañana haga toda la tienda, lo de desmontar y vender. Y teniendo esto, me puedo meter a ver el tema de la caja, de pasar productos. No he dicho todavía de qué va el juego, no lo voy a decir. Puedes tener una intuición, pero no una confirmación. Es como cuando tu primo sientes que es gay, ¿sabes? Y en verdad eres tú el gay, ¿sabes? Pues, bueno, mucha gente. Me voy a ver los dragones que se pelean y son todos rubios. Y el que no es rubio es porque se ha tirado a otra. Y dragones y me peleo con mi hermano. Y eso. Adiós. Chao. Chao, 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 chao. Chao. Chao.